de Néstor Kirchner a la fecha cada gobierno de los denominados populares, incluido el segundo de Cristina Fernández de Kirchner fue perdiendo poder político no a causa solo de los errores que él puede haber cometido sino porque el avance del neoliberalismo a escala mundial era eh, sostenido firme y se recuperaba de aquella crisis en la Argentina que había sufrido en el año 2001 pero cada retroceso en el armado electoral, Daniel Scioli, Alberto Fernández y ahora Sergio Massa, se multiplican las concesiones económicas al poder real. Basta un ejemplo nomás. En la campaña de Alberto Fernández se hablaba que se iba a luchar contra el neoliberalismo y que entre los bancos y los jubilados se elegía a los jubilados, no fue lo que sucedió ni tampoco hoy parece ser una promesa de campaña, ya que ayer una de las mejores decisiones que se pudieron tomar, no hubo otra de grado superior, es darle un crédito a los jubilados eh, de 400 mil pesos, o sea, menos de mil dólares, un crédito que sirve para paliar, no hay que desconocerlo, porque esa tasa muy subsidiada y está bien. Pero se imaginan que los jubilados que hemos perdido el 20% con respecto a la inflación, no lo vamos a resolver con un crédito que además hay que pagarlo, por más que sea tasas subsidiadas. No se incide, como se ve, en la conformación del Poder Judicial. El Poder Judicial siguió avanzando, la Corte Suprema de Justicia hace absolutamente lo que quiere, como. Este, bajar la elección de Uñac y de, de Mansur en Tucumán, pero habilitar a Jorge Macri en capital federal por nada más que por decir que no tiene que tomar posición. Eh, entonces, no se incide de los gobiernos populares, entre comillas, en la conformación del Poder Judicial. La concentración de los medios y plataformas se profundiza. Desde la ley de medio para acá se ha venido retrocediendo en chancleta este, muy rápidamente y cada vez más las concesiones que se hacen desde el poder político al, a los medios de comunicación son muy grandes. Pero lo que es peor, creció la desocupación y la reducción de los ingresos para los trabajadores con la pérdida de soberanía que esto conlleva. Hay que reconocer... Y digo esto no porque quiera tirar pálidas, sino para poner reflexiones que tienen que ver con la realidad y que hay que analizarla para cuando uno decide votar y quién, a quién votar y cómo votar. Pero no hay que ser exitista. Creo que la gente no es exitista. Le está costando mucho a la fórmula más arroz y hacer actos. De hecho, el acto que aparece como más rimbombante de acá al, al 13 de agosto puede ser que haya otros antes, pero por ahora es el del 8 de agosto que convoca a la CGT en un lugar cerrado para 15.000 personas donde cada sindicato de la CGT tiene que llevar entre 500 y 600 personas, cosa que no le costará mucho movilizar y no en Capital Federal, sino en el Gran Buenos Aires. Pero en la CGT masa, fíjense que toda la campaña por el lucho y vuelve por la proscripción contra Cristina y todo lo demás no la hizo precisamente la CGT la hizo la Corriente Federal con la CT Autónoma con Mario Seco y la Cámpora ese no es el agite de hoy hubo más agite en esa etapa que terminó el 25 de mayo cuando bajo la lluvia Cristina Fernández de Kirchner dijo no soy candidata que tampoco le creyeron este y se gastaron grandes esfuerzos y se desgastó a la gente común que pensaba que Cristina como tenía que ser y debería haber sido, era la candidata puesta a presidente porque no solo porque tiene más votos, sino porque es la que supera la mediocridad general de la dirigencia política. Y que de ganar la fórmula Massa y Rossi, esto pensémoslo, y sería bueno que lo se hablara en las discusiones políticas, difícilmente supere el porcentaje de votos que obtuvieron Alberto y Cristina, Alberto y Cristina en las Paso sacaron el 47% de los votos y Macri el 31%. Y después, cuando terminó en octubre, subió un punto en la fórmula Cristina y Massa a 48 y también subió mucho, pero quedó a 8 puntos, Macri. La conformación de la Cámara de Diputados y Senadores se hace con ese 47%. ¿Vamos a sacar el 47%? Vamos, van, todos juntos. Es una pregunta. Si no se saca ese 47%, la Cámara de Diputados y Senadores tendrá otra conformación tal como se viene planteando desde las provincias. Y ya que seguimos este, alertando algunas cuestiones, ahora va a venir Robeli seguramente. Nos enteraremos de otra visión del gasoducto, que yo algo insinué en el día de ayer. No hay que olvidarse que Mario Meoni, un hombre designado por Sergio Massa, secretario de transporte, ministro de transporte, fue quien firmó el decreto reprivatizador del río Paraná, decreto que nunca se revisó y que, como una pistola, sigue apuntando a la cabeza de todos los argentinos. No solo que si no se habla en esta campaña de salir del neoliberalismo, sino que siguen blandiendo sobre nosotros estos decretos reprivatizadores de aquellas concesiones que vencieron y que se hicieron en los años 90 en la época de Menem. Y la opción es, volvemos a Menem y reprivatizamos, o renacionalizamos, reestatizamos y abrimos otro debate, otra forma de, de manejar. Lo que es del Estado Nacional, lo que es patrimonio de los argentinos. Y así comenzamos este salir por arriba del 12 de julio del 2023. Rayas.